Buenos días, 8 de la mañana es la foto del candidato Massa, ya convertido en ganador de las elecciones, aunque va a segunda vuelta contra Milei, la gran sorpresa en Argentina. Massa gana, Milei segundo, se jugarán. Se queda fuera Patricia Bullrich, la presidencia en una segunda vuelta. Ha sido la sorpresa, el sorpaso. En el final de la campaña, Sergio Massa consigue la victoria con 6 puntos de ventaja sobre el candidato Milei. Enseguida hablaremos también con Ariel Umpierrez para ver toda la fotografía desde Argentina de este movimiento de última hora de conseguir Massa la remontada, el sorpaso, la victoria, 6 puntos de victoria de Massa sobre Javier Milei. El otro punto fundamental de la mañana está alrededor de lo que está sucediendo con la entrada de 14 camiones a estas horas desde Egipto para la ayuda humanitaria. No empieza la invasión terrestre por 2 cuestiones fundamentales. Esta ayuda humanitaria propuesta o impuesta por Estados Unidos y gran parte de Occidente, de Europa también, y el segundo punto fundamental para intentar conseguir sacar a parte de los rehenes en diferentes acuerdos con Hamas para que sean liberados. Esos 2 puntos están frenando la invasión terrestre, pero ojo, porque una vez que se va frenando la invasión terrestre, también gana cuerpo la opción de que esa invasión no se produzca. Ahora mismo no está encima de la mesa, pero la realidad es que llevamos ya varias semanas en las que esa invasión, punto fundamental para que escale la guerra, no se ha producido, sobre todo por la presión de Europa y de Estados Unidos a Israel para que no la lleve a cabo en una situación en la que la escalada sea la clave fundamental de lo que puede llevar a los mercados y lo que puede llevar a la desestabilización en todo Oriente Medio. 8 y 2 de la mañana, un mercado que viene steady, tranquilo, pero hacia arriba después de recuperar gran parte del terreno perdido en la última semana. Y el punto fundamental también alrededor de la guerra en Israel viene con el envío de una parte, sobre todo de envío por parte de China, que va cogiendo terreno. El viernes Xi Jinping ya dio detalles de cómo tiene que ser la solución. Acuerdo, 2 estados, Palestina-Israel, parece evidente, ¿cómo? Fronteras de 1967, ese es el punto clave que ahora mismo también la diplomacia está intentando jugar para que ahora sí haya una solución de 2 estados que tranquilice, pacifique la región. Ahora mismo no se ve, pero las grandes soluciones vienen cuando precisamente estas cuestiones no se ven. La escalada del conflicto también va poco a poco. Netanyahu, que le ven aquí atrás, ha dicho durante el fin de semana que el punto fundamental está en que Hezbollah, en el Líbano, no lleve al Líbano a entrar también al conflicto. Ha estado durante el fin de semana lanzando mensajes Netanyahu alrededor de cómo tiene que ser esa respuesta de Hezbollah en el momento actual. Es decir, le pide Israel al grupo terrorista Hezbollah que no intervenga, que no entre en el conflicto. Le ha dicho, será la peor decisión que haya podido tomar en toda su vida. De tal manera que tenemos un inicio de semana en la que parece que todo calma un poco. Calma la situación alrededor de la guerra de Israel porque la invasión no ha comenzado y parece que la fuerza, sobre todo diplomática, que no estaba sirviendo la semana pasada, sí ha servido para algo. Y cambia a pesar de la cumbre de Egipto, donde el fracaso descomunal de Europa a la hora de intentar poner de acuerdo a quien en el fondo no le tiene ninguna consideración en lo que pueda hacer en el contexto de la guerra de Israel por parte del mundo árabe, pues ha sido palpable. Allí ha ido Sánchez, allí ha ido gran parte de los líderes europeos. La cumbre de Egipto ha sido un desastre y un fracaso absoluto porque sobre todo ha demostrado la irrelevancia europea en el contexto internacional. Le faltaba decir a los árabes, pero si ya vino Biden, que en el fondo es tu jefe, y nadie le recibió, a vosotros recibimos, pues no sabemos por qué fin de semana. Pero la irrelevancia europea es, bueno, un espectáculo. Y durante el fin de semana esa cumbre de Egipto se ha visto perfectamente que no había nada que proponer. No, es que lo hemos intentado, pero aún así habrá invasión, no se va a poder más que retrasar. Bueno, no será por todos los esfuerzos de verdad hechos que hayan servido y que hayan funcionado por parte de Europa, porque el fracaso ha sido horrible, terrible. Es la mejor demostración de que Europa ahora mismo ya en el tablero internacional prácticamente, bueno, prácticamente, no juega a nada. En ese escenario, China está moviendo 6 portaaviones, 2 de ellos con capacidad de destrucción de misiles que permitan también contraponer. Pentágono mueve 2, China mueve 6. En ese escenario de fuerzas
se está moviendo. Es verdad que esos buques estaban desde mayo, sobre todo en Omán, intentando ver cuestiones clave alrededor del petróleo. Pero China los ha cambiado en las últimas semanas precisamente para fortalecer la presencia china en la región. Petróleo abajo con fuerza, 1,14 en 91,27, West Texas por debajo de los 87, por debajo de los 87, en 86,8, caída de 1,4, sube S&P en futuros, sube el mercado americano en futuros a estas horas, parece que también va a haber una apertura al alza en la renta variable europea y alrededor de toda esa fotografía parece que se calma, estamos en una calma tensa a la espera de ver cómo es el movimiento. Ha dicho Austin durante el fin de semana, Estados Unidos, que la situación es todavía muy complicada, que la escalada va a ser difícil de evitar, pero que se van ganando días para intentar evitar lo que pueda estar sucediendo alrededor de ese movimiento de invasión por parte de Israel. El otro punto clave de la semana viene desde Europa. Ya hemos visto esa entrada de esa posición europea alrededor de lo que iba a suceder en la cumbre de Egipto. El otro punto clave es esta portada de Der Spiegel. Olaf Scholz, el presidente, el primer ministro alemán, diciendo que finalmente habrá que tener una deportación, está hablando de inmigrantes ilegales, a gran escala. Y fíjense porque el propio diario alemán apunta a la nueva dureza de Olaf Scholz en la política de refugiados. Es un cambio fundamental sobre la base del principal conflicto que ahora mismo tiene Europa a la hora de entender si la guerra de Israel, la guerra que está sucediendo entre Israel y Hamas, tiene un efecto directo en Europa precisamente por este motivo. Y cómo ha ido creciendo el antisemitismo en Europa, gran elemento clave de la Segunda Guerra Mundial, con ese holocausto, sobre la base de una recogida de refugiados que está cambiando la fotografía. Solo tienen que ver las manifestaciones y las protestas en los últimos días, bueno, desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, sobre cuál es la respuesta europea a lo que está sucediendo entre Israel y Hamas y cómo se entiende lo que está sucediendo entre Israel y Hamas. Pero ojo, porque esto es un golpe en la línea de flotación europea de von der Leyen alrededor de lo que está sucediendo en la política migratoria europea. El cambio es absolutamente fundamental. Y si tiramos un poco la mirada atrás, la razón fundamental del Brexit estaba en este entorno. Por lo que Alemania coge la bandera de intentar transmitir al resto de países y a los ciudadanos de que esto tiene que tener también una solución alrededor de cómo se recoge a una parte de refugiados que pueden cambiar la fotografía de cómo es Europa. La portada ha sido, bueno, un golpe en la línea de flotación también de Alemania de cómo se entiende la política migratoria europea. Fíjense, porque Der Spiegel apunta alrededor de esa entrevista de Olaf Scholz, que también está en pre-campaña, y entiendan ese artículo como una parte de la pre-campaña en la que él va por debajo perdiendo, y en la que quiere recoger también la decepción de una parte del votante conservador alemán. Pero con todo eso, son palabras mayores decir que finalmente habrá que deportar a gran escala. Fíjense el artículo que acompaña a esa entrevista a Olaf Scholz, en el que se apunta si ese odio a los judíos entre musulmanes y migrantes ha quedado un poco oculto en la última década alrededor de una subestimación por parte de la política alemana de ese antisemitismo. Fíjense el debate que se está abriendo en Alemania y que sí que cambia y que sí que confronta y que sí que choca con el movimiento y la política europea de las últimas décadas. Choca frontalmente con von der Leyen. Choca frontalmente con Borrell. Choca frontalmente con España, su política. Choca frontalmente con Francia. ¿Y a quién se acerca ese movimiento de Scholz? A Meloni, a Orbán, a Polonia, a la Polonia que hemos visto en los últimos años. Vamos a ver si hay una respuesta de von der Leyen, como si esta frase la hubiera dicho o Orbán o Morawiecki. Pero el cambio es fundamental y viene además acompañado. Dice, como los terroristas de Hamas han comenzado una guerra en Oriente Medio, sus partidarios están movilizando en Alemania. Muchos judíos en el país, de los perpetrados de antaño, vuelven a vivir con miedo
en Alemania. Lugar central del problema, las escuelas, los colegios. Fíjense el intento de Der Spiegel, de Olaf Scholz, del gobierno alemán, de reposicionar el problema y de afrontarlo. Es un cambio de época en la política migratoria europea. Ojo, porque ese movimiento y lo que está sucediendo en Israel tiene un efecto clarísimo en todo lo que estamos viendo, que Der Spiegel está intentando en la opinión pública alemana volver a poner el foco. Porque es el propio primer ministro, es el propio presidente, es el propio máximo mandatario ejecutivo en Alemania el que sitúa que si esto no cambia y hay una educación de ese refugiado, habrá una deportación masiva. Volvemos a la portada de antes. Entendiendo todo esto, fíjense en la portada de antes que veíamos de Olaf Scholz, que el mensaje es muy, muy, muy lanzado a donde quiere Olaf Scholz. Y gran parte de todo lo que está diciendo Der Spiegel viene a acoger el mensaje de Olaf Scholz. Finalmente, tenemos que deportar a gran escala la nueva dureza de Olaf Scholz en la política de refugiados. Vayamos a claves del día. Ojo con este mensaje de Olaf Scholz, porque es un antes y un después, ¿eh?, en la política migratoria europea, uno de los principales problemas de choque en el conjunto europeo. Claves del día. Massa gana Milei. Ojo con el movimiento que se empieza a ver de cambio alrededor de cómo se podría en el medio plazo frenar una invasión si se consiguen liberar esos rehenes. Van poco a poco. Y en ese entorno la posición europea queda de fondo en toda esa fotografía. Se vendió a bombo y platillo a Europa, sí, con Europa. Sí que quieren reunirse los países árabes, pero es que querían reunirse para irse de ellos, para no tomar ninguna medida. Y para volver a lanzar el mensaje que ya Egipto había dicho, oiga, refugiados aquí no, de Palestina. Hay un sitio fantástico, en Europa y Reino Unido. Y durante el fin de semana, en esa cumbre, en la que parecía que todos los países europeos iban con un boato importante, vamos a conseguir, no van a conseguir nada. El mensaje claro era no refugiados. La línea roja está en que toda medida que tome Israel que conlleve una salida masiva de refugiados a los países árabes del entorno de Gaza será absolutamente rechazada por los países árabes. Ahora, hay un camino. Cruzan hacia Europa. ¿Qué dijo Europa? Nada. Pero nos deja una fotografía de fracaso en esta cumbre de Egipto, demuestra de la nula influencia exterior y de la impotencia para frenar la guerra, no solo de Europa, eso es verdad, también de Estados Unidos, también fue Biden, no solo de impotencia europea, pero sí se nota ya una impotencia importante alrededor de la posibilidad de frenar la guerra. El otro punto fundamental sí que viene alrededor de cómo, a pesar del fracaso que habíamos visto en los últimos tiempos, en la política exterior norteamericana estadounidense a la hora de ir también Biden al entorno de Israel para decirle a Netanyahu, frena, no cometas los errores, famosa frase, no cometa los mismos errores que tras el 11S cometió Estados Unidos, sí se ha conseguido frenar ese inicio de invasión terrestre, pero sobre todo porque el objetivo fundamental es salvar a los rehenes en este entorno. El otro punto fundamental es si la va a detener. Ahora mismo el posicionamiento internacional es no se va a detener la invasión. Pero llevamos 2 semanas largas y la invasión se ha detenido por ahora. ¿Hasta dónde va a llegar la detención de esa invasión? Es la clave fundamental que también ven los mercados. Sin escalada no hay problema, con escalada hay problema. Cae el petróleo más de un 1%, West Texas por debajo de $87, porque se percibe que la escalada se está frenando. Si se consigue frenar del todo, el mercado festejará un movimiento de tensión como no se vivía en mucho tiempo. Claramente un cisne negro, pero un cisne negro que ahora mismo se le mantiene lejos de la fotografía. No vengas todavía, aunque te vemos venir, pero no vengas. Y en eso está jugando el mercado ahora mismo. ¿No se detendrá la invasión? Bueno, ya lleva 2 semanas detenida. Sobre todo por la presión internacional. Y sobre todo porque Europa, como veíamos antes en Olaf Scholz, percibe el riesgo que tiene de desestabilización
de todo el viejo continente, de toda Europa, por la presencia no solo de protestas, sino de un salto cualitativo de esas protestas a un problema importante de seguridad en Europa. De tal manera que también Europa le está, así con el codillo, dando a Estados Unidos a Biden, cuidado que tengo un problema interno. Y es que como esto escale y mucho, tengo un problema interno en Europa. Las protestas pueden convertirse en más quejas y sobre todo dar un salto, que es lo que está intentando también Europa que se produzca en ese movimiento de protestas. Blinken, Estados Unidos responderá de manera decisiva si los grupos respaldados por Irán, Hezbollah sobre todo, Yihad Islámica, Hamas, acaban atacando a las fuerzas de Estados Unidos. Y en ese entorno vemos toda esa fotografía, dice Blinken, se responderá de manera decisiva. ¿Qué es lo que vamos viendo? Guerra fría en estado puro. Por ahora, y gracias a Dios, lo que vemos es un movimiento de guerra fría. Hay un movimiento de escalada, sobre todo en el lado dialéctico. También en el lado de mover, por ejemplo, China, como decíamos esta mañana, esos 6 portaaviones, 2 con una capacidad militar muy importante para detener posibles ataques en el aire. Por lo que sí hay escalada, pero más en un movimiento de guerra fría que en una escalada tercera guerra mundial. Lo cual también hay que festejar en este entorno. Pero Blinken sigue escalando también en ese mensaje para decirle a Irán, no cruces la línea. Respondería de manera decisiva Estados Unidos si los grupos respaldados por Irán, está señalando a Hezbollah sobre todo, y a Hamas, atacaban a las fuerzas de Estados Unidos, sobre todo al grupo terrorista Hezbollah. En este entorno Netanyahu ha amenazado precisamente a Hezbollah en las últimas horas, ha dicho que entrar en la guerra sería un gran error, sería el gran error de su vida. Y en el lado puramente económico, en este inicio de semana, mercados alcistas, petrolera baja, descensión importante, los grandes gestores de fondos apuntan a que Europa aún, y en este aún hacemos ahí un KitKat en medio, pum, entre paréntesis, si no escala la guerra, aún, si no escalara la guerra, no se ha alcanzado el pico en los tipos de interés en Europa. Los gestores de fondos opinan, si no escala la guerra, y por tanto el precio del petróleo no se dispara a 125, ayer había informes que decían, no, hasta 140 se puede disparar el precio del petróleo para luego estar en una media de 120, 125 dólares el petróleo. Si todo eso no sucede, porque no escala la guerra ni ese movimiento de invasión finalmente, los grandes gestores de fondos creen que Europa aún no ha alcanzado el pico de los tipos de interés para conseguir reducir la inflación. Siempre que no haya escalado el conflicto. Entrando en el mundo en guerra, la clave fundamental está en entender, que no lo sabemos todavía, por qué Pekín ha respondido a Estados Unidos, cuál es, vamos a ver si vemos el siguiente gráfico, por qué ha respondido Pekín, China, a Estados Unidos, reforzando la fuerza de disuasión en Oriente Medio con 6 buques, con 2 destructores avanzados 052D. ¿Qué significan 052 y los buques avanzados? Que tienen capacidad de destruir ataques que vayan por el aire directamente con esos buques, como hizo en Yemen Estados Unidos el pasado viernes. De tal manera que la respuesta es fundamental de Pekín a la hora de intentar entender cómo se puede contestar a el intento de mantener el predominio y la hegemonía de Estados Unidos en Oriente Medio. Esa respuesta clave por parte, en este caso, de China. Fíjense el tuit desde China que nos apunta cómo de Interconsortium alrededor de cómo se está intentando ver cómo el Ministerio de Defensa chino habría verificado oficialmente la presencia de esos 6 buques de guerra en Oriente Medio. Y sería ese 44 grupo de trabajo de escolta naval que ha estado estacionado en esta región desde mayo. Que este es el punto. No es que los manden ahora, es que le modifican cuál es la misión de un grupo que ya estaba en mayo estacionado en la región, pero que ha emprendido sobre todo un ejercicio de entrenamiento colaborativo con la Marina de Omán durante todo este tiempo, ha iniciado un viaje diplomático a Kuwait, pero ahora estaría mandándole China a esos 6 destructores que también vigilen lo que está sucediendo en Oriente Medio. Este grupo de trabajo consta de un destructor de misiles guiados, una fragata y un barco de suministro integrado. Pero ese destructor de misiles guiados sería la clave, tiene 2,
para contraponer a Estados Unidos. Volviendo a claves de este mundo en guerra, el elemento fundamental estaría también en cómo va escalando y frenando. Ayer, un movimiento que podía haber escalado el conflicto fue frenado también por Egipto. Un tanque de Israel disparó e hirió por error a 9 soldados egipcios cerca de la frontera de Gaza. Vivimos el movimiento de escalada y una vez que se vivía el movimiento de escalada se vio que no iba más. Pero podía haber ido. Lo que refuerza la idea de que todas las partes quieren contener a Israel para que no invada. Por ahora lo están consiguiendo, ¿hasta cuándo? El otro punto fundamental viene alrededor de Estados Unidos, ordenando al personal que no es de emergencia que deje la embajada de Bagdad, Irak, por el movimiento que también hay interno y que ve en el momento actual. Israel dice que Hezbollah arrastra el Líbano hacia la guerra y el ministro de Exteriores de Rusia, Lavrov, visita hoy Irán. Dice, en la previa de la agenda, que van a hablar sobre todo de Armenia, pero que también de manera colateral van a ver lo que está sucediendo en la guerra de Israel, pero con el conflicto de Armenia, dice Rusia, como elemento fundamental. 8 y 21 de la mañana ha ganado Sergio Massa a Milei, pero tienen que ir a segunda vuelta. Ariel Umpierrez, muy buenos días. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días. Sí, bueno, gran sorpresa. Gran sorpresa. Es el primer titular. ¿Qué ves, Ariel? Bueno, veo que los medios de comunicación nos han condicionado demasiado. Creo que los amigos y colegas periodistas han condicionado demasiado el relato. La verdad es que la ciudadanía pasó por otro lado. Los medios de comunicación se obsesionaron con estos escándalos de corrupción, justificadamente, quiero decir que se obsesionaron con ellos, escándalos de corrupción, de un dirigente muy importante del peronismo paseándose en un yate de 20 millones de dólares por el Mediterráneo, con señoritas y demás, y esto se suponía que iba a impactar muy fuerte en la decisión del electorado y no fue así. En todo caso, lo que quedó claro es que Macri y el radicalismo, quienes fueron gobierno hasta hace poco, que endeudaron el país, en fin, que son muy criticables por su gestión económica, han quedado en el peor de los escenarios, han quedado terceros, muy dislocados internamente, y un Milei que hizo una campaña buena, obviamente, un desconocido hasta hace un par de años para la opinión pública, y llegó con todas sus diatribas y todas sus exageraciones, llegó a un digno segundo lugar. Lo significativo es que el peronismo, y el peronismo en sentido ampliado, que acompañaba al gobierno de Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, se reconstituyeron en esta primera vuelta, después de unas elecciones primarias muy difíciles, en el que habían quedado justamente en tercer lugar, y pasaron a ser el primer lugar. Aquí lo que creo que todos los analistas políticos, incluso algunos de los dirigentes políticos, como fue el caso de Patricio Bullrich, desconocieron una realidad, y es que el peronismo sigue vivo, y sobre todo sigue vivo en las capas sociales más humildes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que Argentina es un país federal, donde hay provincias, cada una con su gobernador y sus legislaciones propias, donde el presidente de la República es el gran mandamás, es casi, tiene poder casi absoluto, las legislaturas tienen muy poco relevancia, no es como en España, un país más de tipo parlamentario. Aquí en Argentina el presidente es el que manda, en definitiva, y bueno, el poder ejecutivo del actual presidente y con el candidato de Sergio Massa, pusieron toda la carne en el asador, como se dice, es decir, sacaron toda una batería de ayudas económicas, de subvenciones, de desgravación de impuestos, de bonos para los pensionados, para los desocupados, para los autónomos, en fin, un impacto económico muy fuerte en estas últimas semanas, y eso repercutió en la elección de hoy, que es realmente una gran sorpresa. Personalmente no me había sorprendido tanto porque me imaginé que este escenario podía ocurrir, pero que estaba lejano todavía. En todo caso, el peronismo está vivo, sobre todo digo en la provincia de Buenos Aires, que es la más importante, es la mitad prácticamente del país. Creo que España territorialmente cabe 2 o 3 veces dentro de la provincia de Buenos Aires, para darte una idea del tamaño que tiene,
la mitad de la población vive allí, prácticamente la mitad de la riqueza del país se genera en esa provincia, que es peronista y reanudó o repitió mandato, reanuda mandato el actual gobernador, que es hombre de Cristina Kirchner y muy próximo al actual gobierno. En todo caso, llega un Sergio Massa que había estado con los Kirchner, después se peleó con los Kirchner, armó su propio partido, no le fue tan bien, ahora había regresado al gobierno de los Kirchner. En fin, ahora aparece una nueva etapa con nuevos políticos probablemente, hay una generación que creo que se va, bueno, Cristina Kirchner, entre otros, aparentemente, sale de la escena, ya pasó, la propia Patricia Bullrich, unos viejos radicales también, y llegan nuevas ideas. Ariel, una duda que tengo que preguntarte, porque lo hemos vivido aquí en España en las últimas horas, las imágenes de posible fraude electoral, en el sentido de llevarse papeletas de Milei, sobre todo por unas imágenes en el coche de una señora que tenía que estar allí y que iba cargada de papeletas de Milei, como broma, ¿no? La hacía como broma, me he llevado las papeletas de Milei. Entonces ha surgido esa opción de que hubiese algún tipo de fraude en la votación. ¿Cómo la habéis vivido en Argentina? Porque enseguida se ha intentado decir que no, pero ¿cómo la habéis vivido? ¿Por qué esta señora llevaba las papeletas de Milei en el coche? Y porque yo vi otro vídeo en el que se apuntaba una señora que iba a votar. Oiga, pues si no está la papeleta de Milei, pues vote en blanco. Claro. Estos casos ocurren, no ha sido una elección escandalosa, esto no, o por lo menos hasta ahora, y la propia justicia electoral no ha hablado de ello, los candidatos no han hablado de ello, casos aislados seguramente sí, recordemos que se vota con papeleta en papel, o sea física, no hay voto electrónico, o salvo casos aislados, entonces, pero no ha sido el factor determinante de esta elección, posible fraude. En todo caso, el propio Milei no ha hablado específicamente de esto. Lo que ahora se abre un nuevo escenario, porque tenemos un Sergio Massa, que para ser simple, él es el hombre de la embajada de los Estados Unidos y de los grandes empresarios. Porque, José Antonio, los grandes empresarios argentinos, digo, industriales, banqueros y demás, no apoyaban a Milei, le tenían pánico a Milei, le tienen pánico. Entonces, Embajada de Estados Unidos, grandes empresarios con Sergio Massa. Y Milei buscando aliados, principalmente, obviamente, en la comunidad, en la colectividad judía. Él dijo que se va a convertir al judaísmo, que su gran aliado a nivel internacional serán los Estados Unidos, sin duda, pero también Israel. Mira en qué momento hablar de ese tema, estamos en este conflicto que tú acabas de mencionar con la dimensión que tiene. En fin, salvo ese núcleo duro de jóvenes apolíticos que recién llegan a la política, a Milei se le presenta un escenario bastante complicado, porque en lo que hace a Patricia Bullrich, que ella lideraba una coalición compuesta por el partido PRO, el partido de Macri, y los radicales, el viejo partido radical, que tiene una orientación más bien progresista, y que ya los grandes capos del partido radical tradicional, aquel de Raúl Alfonsín, aquel presidente de Argentina, esos los grandes señores del partido radical ya han dicho que no van a votar a Milei, que no van a llamar a votar a Milei, o sea que se fractura esa coalición, y si no van a votar a Milei, van a ir a tener que votar a Sergio Massa. No doy un caso, un ejemplo muy clarito. El actual embajador argentino allí en España es Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín es el hijo del expresidente, o de quien fuera presidente, Raúl Alfonsín, el emblemático dirigente radical, presidente de Argentina. Ricardo Alfonsín incluso fue, obviamente es dirigente del Partido Radical, fue presidente del Partido Radical en su provincia y fue candidato a presidente en elecciones anteriores. Y él ha dicho claramente, me envió un video, porque es el embajador, pero ha dicho hay que votar por Sergio Massa. Yo creo que los porotos que puede sumar Milei para las próximas elecciones no son muchos, más de lo que actualmente tiene. En cambio, Sergio Massa tiene mucho donde ir a cosechar, principalmente, como digo, en esta coalición de Juntos por el Cambio que lidera aún Patricia Bullrich, donde ya empezaron las fracturas,
Se habla incluso, mire tú, José Antonio, se habla, no está confirmado obviamente, que Sergio Massa le habría ofrecido a Rodríguez Larreta, quien es el actual, todavía actual, alcalde de la ciudad de Buenos Aires, ser su jefe de gabinete, o sea, pasarse para el otro lado. Se conocen, además son amigos personales de años, Sergio Massa y Rodríguez Larreta, quien era además el brazo derecho de Macri. En fin, es un escenario como bien a la Argentina, confuso, con idas y vueltas, cambios y demás, pero yo me aventuro a decir que se le presenta complicado sumar a Milei nuevos porotos para la segunda vuelta. En todo caso, sigue inspirando muchísima desconfianza, se ha ido de boca en tantas cosas. Lo último que dijo era que el Papa es comunista, el Papa Francisco es comunista y que hay que romper relaciones diplomáticas. No lo dijo él, lo dijo uno de sus acólitos. Habría que pensar en romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. En fin, además de venta de órganos humanos, de terminar con la educación pública, terminar con la sanidad pública, privatizar todo, en fin, ha inspirado muchísimo miedo, sobre todo en los sectores pensantes, las clases medias, que han visto en este hombre un gran riesgo para la gobernabilidad, para el país. En fin, es un hombre que para darle una idea. Solo una cuestión más. ¿Qué significa económicamente Sergio Massa? Es decir, 7% de paro, pero ni tan siquiera esa tasa tan baja de paro evita una situación de pobreza importante en gran parte de Argentina y en gran parte de los núcleos urbanos, 7% de paro, ¿eh? Y una tasa de inflación por encima del 100% muy mantenida. ¿Qué va a aportar Sergio Massa si al final es el presidente, una vez que la desdolarización, o la dolarización, perdón, la dolarización de la economía también se deja a un lado, se percibe que habrá otra devaluación de la moneda potente si Massa llega a la presidencia finalmente, como así todo parece indicar? ¿Qué puede aportar económicamente Massa a una economía argentina que está muy necesitada de un cambio importante, sobre todo de florecer otra vez su economía? Mira, en realidad, José Antonio, no mucho nuevo, porque él es el ministro de Economía desde hace ya más de un año, o sea, nada novedoso. Es cierto que Argentina ha padecido en este último año y medio de una sequía, este es un país agrícola y ganadero, ha padecido una sequía histórica que han echado por tierra más de la mitad de la producción agrícola, más de la mitad de la producción de leche, carnes y demás. Y esto es sumamente penalizante para la economía, para el intercambio comercial internacional, en fin, esto es muy grave. La apuesta es que esto cambie, se dice que en noviembre va a llover, mira lo que estamos esperando, estamos hablando de una elección y a su vez estamos esperando la lluvia, y sobre todo quienes somos productores, como en mi caso, productores agrícolas, esperando la lluvia. Entonces, realmente se apuesta a eso, no hay magia, José Antonio, no hay magia, pasa un poco como en España, donde tú dices a uno o a otro, ¿a quién voto? Y bueno, puede ser algunas diferencias, en este caso sí las hay, en el caso de España, pero quiero decir que no hay grandes cambios o varitas mágicas. En todo caso seguiría siendo así. Este es un hombre, Sergio Massa, que viene del liberalismo, él no es un peronista clásico, él es un joven, tiene 50 y algo de años, se inició en la UCD, la Unión de Centro Democrático, que está muy cerca de las ideas de Milei, un hombre liberal en sus ideas absolutamente, que responde, él va a almorzar a la Embajada de los Estados Unidos una vez por semana, más o menos, que va en esa línea. O sea que nada nuevo, la reestructuración de un posible gobierno en su mandato no implicaría grandes cambios, tampoco Cristina Kirchner, más allá de lo que digan algunos medios, influyó demasiado en estos 4 años de gestión de Alberto Fernández. Ella estaba muy desdibujada, más allá de que a veces se la presenta como que estaba muy activa, salvo en algunas cosas específicas. Entonces, la verdad es que no hay grandes cambios. Lo que implicaría un cambio probablemente, o digamos un salto al vacío, esa es así como lo presentan algunos altos empresarios, es Milei, porque no saben. Porque Milei dice, quiero privatizar todo y grandes cambios, pero también contra los grandes empresarios. Los grandes empresarios que, como sabemos, viven del Estado también. Él los llama los empresarios prebendarios, aquellos que viven de la obra pública,
de las subvenciones públicas, de las desgravaciones de impuestos, de los beneficios, etcétera, que el Estado les da o les brinda a las grandes empresas. Y él dice, eso lo voy a cortar. Bueno, imagínate los grandes empresarios, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, allí donde se concentra el capital, dijo, no, con este hombre no. Así que realmente lo han dejado solo y bueno, allí está él con sus diatribas, con su energía, convocando sobre todo, como digo, a jóvenes, José Antonio, jóvenes que han votado por primera vez. Hace pocos días lo escuché yo decir que explote todo. Le han dicho, bueno, pero si usted va a hacer todo eso que dice que va a hacer, va a generar un caos en la sociedad, en la economía, en las instituciones. Y él dijo, bueno, sí, que explote todo. Y si explota todo, le dijeron, bueno, se lleva puesto a los ciudadanos, no solamente las instituciones. Y dijo, bueno, sí, tiene que explotar todo. Claro, él tiene como inspirador espiritual, como apoyo espiritual a un rabino muy importante, ya digo, él se va a convertir al judaísmo, ha dicho, y bueno, en esa filosofía está la idea, la cosmovisión del mesianismo. El mesianismo es el que va a producir un cambio radical. Vengo yo para cambiar todo, soy el león, dice él. Y eso que fue simpático o atractivo en una época, en un momento, innovador, raro, ahora se lo ve como sumamente peligroso y más que está a las puertas de la elección, ¿no? Muchísimas gracias, Ariel Umpierrez, por darnos toda esa fotografía desde Argentina de lo que ha sucedido en estas elecciones ganadas por Sergio Massa. Buen día y buen negocio, buena noche. Un abrazo, todavía buenos días, querido amigo. Gracias, Ariel Umpierrez. En una fotografía en la que va cogiendo cuerpo también, va a estar Borrell enseguida en esa reunión de ministros de Asuntos Exteriores, que el miedo a la guerra es el punto fundamental. Fíjense lo que ha sucedido en Argentina, mucha tensión, acabada rápido. Pero fíjense este gráfico de Game of Thrones que nos permite contextualizar bien todo lo que está sucediendo. Porque la clave fundamental que arrastra el mercado es el miedo a una escalada en la guerra de Israel con Hamás. Si eso deriva en un conflicto de Oriente Medio, el riesgo geopolítico es enorme. Si no deriva, todo calma. Baja como el suflé cuando abres el horno. Se acabó. ¿Es momento de no tomar riesgos? Parece evidente que es momento de no tomar riesgos. Pero fíjense porque el movimiento de escalada, ¿no?, de preocupación, en este gráfico de Game of Thrones, alrededor de lo que está sucediendo entre Israel y Palestina, la geopolítica ha ganado el cuerpo fundamental para entender lo que puede estar sucediendo. Borrell en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores, y enseguida volvemos a gráficos. Vamos a escuchar a Josep Borrell. We were in the European Union Parliament after to Washington, from Washington to Cairo, and now in Luxembourg we continue discussing about the same issue. The situation in Israel-Palestine after the terrorist attack launched by Hamas against Israel. Today the ministers will continue elaborating on the decisions or the analysis done by the European Union Council. I participated in this council through Sevilla in the south of Spain by video conference. And now the most important thing is to call for humanitarian support to go into Gaza. In Cairo, the Secretary General of the United Nations made a dramatic call in order to allow this humanitarian help to enter. The first day, 20 trucks were allowed to come in, 20. Yesterday were about 20 more. But in normal time, without war, 100 trucks enter into Gaza every day. So it's clear that 20 is not enough. We have invited to participate in the council, my colleague, the commission in charge of humanitarian aid and crisis management, Janis Lenarczyk, who will inform us. I've been talking with him. He explained me that it's important more support, more humanitarian support, and it is important to have a fuel in order to make the power station work. Está diciendo Josep Borrell que 20 camiones el primer día de ayuda humanitaria, 20 camiones el segundo día, dice que no es suficiente, que hay que ampliarlo a por lo menos 100.
que sería lo normal en un entorno como el que se está viviendo ahora humanitariamente en Gaza. 20 y 20, ha confirmado que entraron 20 el primer día, 20 el segundo día, sábado y domingo, que deberían estar entrando 100. Solo están dando un 20% de la ayuda humanitaria que Europa está pidiendo. Seguimos escuchando a Borrell. About an humanitarian pause, which is also needed, even for the giving back the hostages. The attacks of missiles, rockets from Hamas, from Gaza has to stop. The hostages, the people have been kidnapped, has to be released, obviously. It is part of any step towards de-escalation. And we have to start thinking of how to revive the political process. But the priority at that moment is to make humanitarian support going into Gaza. The Commission, we, the European Union, we have increased our support, but there are queues and queues of trucks waiting to enter. They have to enter, and they have to bring things that badly needed. En particular, mensaje continuo alrededor de ayuda humanitaria. También ha dicho que tiene que intentar buscarse una vía diplomática, una vía política, una vez que se liberen esos rehenes y acaben los bombardeos. Deja a un lado totalmente la posibilidad de la invasión que lanzaría por los aires todo eso. Seguimos escuchando a Borrell. Oh, it doesn't matter. Yes, it matters. Yes, we have to continue working on that. We launched this initiative in UNGA. Now it's short. It falls short of the need, it has to be upgraded, and we will start discussing about that. Then Ukraine, don't forget about Ukraine, forget continuous fighting. No olvidemos a Ucrania, hay que seguir ayudando a Ucrania, acaba de decir, no olvidemos a Ucrania. Seguimos escuchando a Borrell. We have a meeting with the Central Asian countries, a ministerial meeting at the level of the ministers. All ministers will come, show the great importance that we consider this part of the world has, in particular, in order to watch about the circumvention of sanctions towards Russia. And this is the agenda for today. Who's so far the main obstacle of letting the aid into Gaza? Is it Egypt? Is it Israel? Do you identify? At that moment, Egypt is ready to let all the queues, all the trucks who are queuing enter. I don't want to put the blame on anyone, but the fact is that they are not entering. The question of the ceasefire, is it on the table today or no? Obviously, we will discuss about a humanitarian pause. In Cairo, it was very much discussed, and the Secretary General of the United Nations asked for it. And I am sure they will be on the table of the leaders in the next EU committee. How cannot we discuss about it? Certainly we will. The battle of narratives with the global south can be put at risk because of what is happening in Israel, that we can be accused of double standards. Well, the Ukrainian war and this war have different causes and consequences, but both are sending shockwaves around the world. And Russia is certainly taking advantage of this situation. They issue the double standards that already was there before the war in Gaza. Now it comes again. And we have to be very much careful in order to show the same concerns for every civilian killed. We have to show the same concern. We show our strong support to Israel because they have been supporting one of the biggest attacks against the Jewish people. And this has to be very much condemned, and we do it. But we have also to take into consideration the Palestinians being innocent, Palestinians being killed. They are also victims of Hamas, so we have to show exactly the same concern for every civilian being killed. Do you think that by the end of the day you'll have the consensus on the humanitarian pause by the end of the day? I cannot anticipate the result of the meeting, but it is certainly something in which the ministers will have to discuss, and I know that the leaders in a couple of days will have to discuss too.
But the Secretary of the United Nations asked for it very much. And personally, I think that the humanitarian pause is needed in order to allow the humanitarian support to come into and being distributed. I think that half of the population of Gaza has been moving from their houses. Thank you. 8:45 de la mañana y han visto toda esa fotografía de Borrell, Clara, alrededor, ayuda humanitaria, desescalada. Retrasar todo lo que se pueda el inicio de una invasión terrestre, incluso hasta el final, que no se produzca. En este entorno, es importante ver que lo que está diciendo Zelensky también en un vídeo hace apenas unas horas. Ucrania necesita hacer avances en el campo de batalla contra Rusia todos los días para mantener el apoyo de sus aliados, ha dicho Volodymyr Zelensky. Dice, incluso si es un kilómetro o 500 metros, pero avanzar todos los días para mejorar las posiciones ucranianas, para así presionar a los invasores. Eso motivará, dice Zelensky, a todo el mundo a ayudarnos. Han contribuido además a un aumento del 90% en las bajas rusas, en los ataques recientes en Avdiivka. Dice, por lo que es importante ganar todos los días, aunque sea 500 metros o un kilómetro, para seguir motivando la ayuda, la llegada de dinero a Ucrania. Volviendo a gráficos, han visto en ese primer gráfico como el punto fundamental es la escalada, el riesgo geopolítico, ese elemento fundamental que ahora mismo trastoca una fotografía de un mercado que sí espera que pueda no haber invasión y por tanto haber un movimiento de final de año de rally en el mercado. El otro punto fundamental viene por Alemania, Europa. Es el epicentro de gran parte de los problemas que va viendo el inversor. Fíjense, porque este es el Nasdaq 100, sobre todo con las 7 magníficas. Este es el Nasdaq alemán, el TecDAX alemán, que marca como incluso ya está en territorio negativo en el año. Tecnología alemana, grandes compañías tecnológicas alemanas, otra vez en posición de declive en el año, frente al comportamiento alcista que ha tenido durante el año las grandes compañías estadounidenses, marcando que Alemania va quedando en la cola. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana de qué manera Alemania está viviendo un aumento de los precios de la electricidad, que se han vuelto cada vez más volátiles e impredecibles en este entorno. Si cogemos todo 2020-2024, vemos desde el movimiento de coronavirus, pero sobre todo la salida en la guerra de Ucrania, el movimiento inicial, que ha provocado un movimiento de volatilidad muy importante, que todavía ahora empieza a verse otra vez cómo tiene sus efectos, provocando un aumento, por ejemplo, en los precios del gas. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana de qué manera vemos un diferencial del crédito que se ha desacoplado entre el spread y el yield. De tal manera que vemos que en tiempos normales, dice Slock de Apollo, los mayores rendimientos de crédito aumentan los costes de capital corporativo. Ese mayor coste de capital corporativo ejerce, en este caso, una presión sobre los índices de cobertura y la rentabilidad corporativa. Oiga, hay más presión, la cobertura es más cara. En este entorno vemos menores índices de cobertura, menor rentabilidad, riesgos crediticios aumentando y el resultado es que los diferenciales crediticios deberían ampliarse. No está produciendo. ¿Por qué? Porque mientras la Fed intenta enfriar la economía para luchar contra la inflación, el riesgo es que los diferenciales de crédito se amplíen una vez que la Reserva Federal logre aumentar la tasa de desempleo. De tal manera que hay una desconexión importante que tiene loco al inversor. Miren el siguiente gráfico, proporción de hogares estadounidenses que poseen acciones, 58%. Marcándonos una proporción relativamente grande de hogares en la participación en el mercado de valores, en la bolsa, en Wall Street, marcando que esa relación alcista que ha tenido el mercado ha beneficiado de una manera muy clara al bolsillo del ciudadano de a pie en Estados Unidos con una presencia muy importante en la renta variable. Tiene nada que ver a lo que está sucediendo en Reino Unido, en Francia, en Alemania o en Canadá, donde la participación está entre el 15 y el 21%. 58% en Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo Estados Unidos ha superado, sobre todo a otras economías, para mirar en contexto, la salida en este momento desde el COVID. Mirando la tendencia de que había de un crecimiento anterior, Estados Unidos, línea azul, marca un camino mucho mejor frente al G10 o Francia en amarillo, G10 en negro, España en rojo, Alemania en violeta. Fíjense el comportamiento, sobre todo
el despegue de la economía estadounidense, de la que esta semana conoceremos el dato del tercer trimestre, que se espera, miren el siguiente gráfico, que alcance o que llegue a un entorno de crecimiento del entorno del 5%, según el GDP Now de la Fed de Atlanta. ¿Qué es lo que nos dice Robin Brooks en este tuit? Dice, para este cuarto trimestre de 2023 hay que preguntar y contestarse si es permanente el aumento global de los tipos de interés a largo plazo, si pueden los consumidores estadounidenses seguir desafiando el aumento de los tipos, si utilizará Europa el Banco Central Europeo para limitar los rendimientos de la periferia, si podría el sector inmobiliario de China provocar una recesión y si el riesgo geopolítico provocará una reducción del riesgo. Miren el siguiente gráfico asociado a este tuit de Robin Brooks, en el que señala el crecimiento tendencia que veíamos antes del COVID, la línea tendencia pre-COVID, la línea tendencia que vemos post-COVID y el movimiento actual marcando un crecimiento que estaría caminando un poco hacia la línea de tendencia anterior al COVID, todavía con mucho terreno que intentar conseguir. 8:50 de la mañana, titulares del día.